Amiga. Bueno, pues hoy vamos a hacer este angelito para colgar de, del árbol de Navidad o para ponerlo de adorno donde queráis. Lástima que se me ha corrido lo que es el, el bolígrafo, el rotulador de la boquita, porque había quedado muy mona y no sé por qué se ha corrido. Bueno, pues mirad, esta es chiquitita, como podéis ver, es muy pequeñita. La hice con un hilo muy finito del número 8 y una aguja de un milímetro y medio, ¿vale? Entonces la hice con puntos altos de doble sacada para que quedara pelín más grandecita, porque claro, es, es muy chiquitito, es muy finito el hilo. En cambio, la que vamos a hacer ahora, la vamos a hacer, que por cierto, voy a poner el cargador en el móvil, porque si no, enseguida se uh, acaba la batería. A ver que si me ha ido la punta del hilo. Pues la que vamos a hacer ahora, la vamos a hacer con uh, un hilo. Uh, más gordito, ¿vale? De algodón también, ¿vale? Pero no tiene ni punto de comparación. Esta la vamos a tejer con una aguja de 3 milímetros y medio. ¿Veis? El fabricante recomienda tejerlo con una aguja de entre 3 a 4 milímetros. Voy a probar con la de 3 y si va bien, pues la dejo. Y si no, pues pongo la de 4 milímetros. Y uh, vamos a empezar con un uh, nudo, uh, un nudo mágico, un aro deslizado. Los dejar aquí una hebra bastante larguita. Que es la que os sirve luego para poder colgarle del árbol o donde la vayáis a colocar, ¿vale? Entonces, como siempre, pues cogéis el hilo, lo ponéis así sobre los dos dedos y le dais una vueltita. Entonces, cogéis la hebrita, os la traéis hacia adelante y aseguráis la puntada haciendo una cadenita. A ver, que tengo por aquí los cordones de colgarme el móvil al cuello. Entonces, ahora vamos a trabajar con tres cadenas al aire, una, dos y tres cadenas al aire. Y aquí dentro vamos a hacer 16 puntos altos. Quien quiera hacer los dobles, dobles. Quien quiera hacer los simples, simples. Yo eh, esta primera vuelta la voy a hacer normal, ¿vale? Ya digo, porque este hilo es gordito. En cambio, este otro lo hice con dos hebras a la aguja. No sé si le he dado demasiado contraste, demasiado clarito. Al tutorial, a ver que lo voy a oscurecer un poquito. Ahí, ahora parece que no queda tanta, tanta, tanta luz. Venga, entonces cogemos hebra la aguja, este ya cuenta como uno, ¿eh? Y hacemos dos acaba, sacamos dos, sacamos dos, ya llevamos dos, ahora vamos, este será el tercero, el cuarto, ahí, vaya por Dios, el... llevamos tres. Ahora vamos, 4, 5, 6. Mira, como tendré que ir cortando porque son varias vueltas. Ah, voy haciendo la vuelta de puntos altos y ahora nos vemos, ¿vale? Tengo 6, haremos 16. Venga, hasta ahora. Bueno, pues yo ya tengo los 16 puntos altos, entonces cerramos un poquito aquí. El aro mágico, sin apretar excesivamente, ¿vale? Y nos venimos a la 1, 2, a la tercera cadenita, ¿vale? No nos venimos de aquí, sino contamos uno, dos, aquí. Por eso, muchas veces cuando hacemos circunferencias o amigurumis, nos eh, faltan puntos porque no uh, uh, contamos bien. El punto donde tenemos que cerrar, sino que perdemos uno. Vale, ahora vamos a hacer una segunda vuelta de aumentos. En la segunda vuelta de aumentos, sí que voy a hacer punto alto doble. Entonces, voy a hacer una, dos, tres y cuatro. Y ahora voy a hacer dos hebras a la aguja. Y en este mismo punto, voy a hacer otro punto más sacamos dos, sacamos dos y sacamos dos. Nuevamente doblebra la aguja, nos vamos a la siguiente. Sacamos dos, sacamos dos, sacamos dos, doblebra la aguja y en este mismo punto un punto más. O sea, en cada punto vamos a hacer dos puntos altos dobles. De esta forma, cuando terminemos la vuelta, tendremos que tener pues 32. Entonces, damos dos vueltitas, nos pasamos al siguiente. 2 2 y 2 doblebra la aguja y en el mismo otro punto alto doble vale chicas pues venga vamos haciendo toda la vuelta y cuando tengamos todos los puntos nos vemos y continuamos pues listo aseguraros de que tenéis 32 puntos ¿eh? y ahora me vengo a la 1 2 3 al cuarto a la cuarta cadenita de subida porque hemos hecho el punto alto doble. Y veis cómo queda bien cuadradito aquí. Vale, ahora, la siguiente vuelta tenéis dos opciones. Yo aquí, como era tan chiquitito, hice tres puntos altos separados. Si queréis, podéis hacer tres puntos altos haciendo hojita. Entonces sería 1, 2, 3 y 4, porque lo vamos a hacer doble. Y ahora lo que hacemos es doble hebra en la aguja, nos vamos al siguiente punto y hacemos otro punto alto doble, pero no lo terminéis, ¿vale? Doble hebra la aguja, nos vamos al siguiente y hacemos doble punto alto, sacamos dos, sacamos dos y ahora los cerramos todos juntos y así pues quedará bonito. Ahora hacemos una, dos y tres cadenas. Doble hebra la aguja y nos vamos al siguiente punto. No nos saltamos ninguno, ¿eh? Y hacemos un punto alto doble sin cerrar, nos vamos al siguiente Sacamos dos, sacamos dos sin cerrar, doblebra la aguja, nos vamos al siguiente punto cogiendo las dos hebritas, sacamos dos, sacamos dos y ahora sí lo cerramos todo junto y hacemos una, dos y tres. Si no queréis hacerlo tipo hojita no pasa nada, no pasa nada, lo hacéis con punto alto normal y ya está, ¿vale? Pues venga, vamos haciendo esto sin saltarnos ningún punto en la base. Hacemos un punto alto, a ver, ahí se me quedó un hilito atrás. Hacemos el punto alto sin cerrar, en el siguiente punto, otro punto alto sin cerrar, y ahora en el siguiente punto, otro punto alto sin cerrar. Y lo cerramos todo junto. Ahí está, y tres cadenitas: una, dos y tres. Y eso lo vamos a hacer en toda la vuelta, ¿vale? Y ahora nos vemos. Bueno, pues ya he terminado y he hecho las tres cadenitas. Entonces, como podéis ver, a mí me queda redondito, no me tira, pero está ahí, ahí a punto. Entonces... Si notaréis es que os tira, en lugar de tres cadenitas, dar cuatro, ¿vale? Esto lo hace porque aquí, en lugar de tres puntos, tenemos uno solo, lo hemos recogido ahí, ¿vale? Para las personas que lo hagan uh, por separado, esto no les va a ocurrir. Entonces, una vez hecho aquí las tres cadenitas, ahora me vengo aquí al puntito de arriba del todo. A ver que pongo el zoom, que no lo he puesto. Aquí al puntito de arriba del todo donde cerramos el primer punto. Y aquí nos deslizamos. Y también deslizándonos nos vamos al agujero del primer calado que tenemos. Y aquí vamos a empezar con puntos altos. Entonces, yo aquí a la chiquitita le hice tres puntos altos, tres cadenitas, tres puntos altos. Vamos a ver cómo queda en la grande o a lo mismo necesita más. Entonces vamos a subir con una, dos, tres y cuatro porque lo vamos a hacer con punto alto doble doble hebra a la aguja y aquí mismo hacemos otro punto alto, que sería el segundo. Doble hebra a la aguja. A ver, que aquí me he dejado atrás alguna hebra, porque me quedaba un hilo muy fino en la aguja. Estos hilos de algodón es lo que tienen, que van dejando ahí que lo tengo que cerrar, qué tonta. Se van, van dos y ahora hacemos el tercero. El tercero, muy bien. Ahora tres cadenitas, una, dos y tres. Si queréis podéis hacerle un picot. Yo no lo he hecho porque entonces parecía más parecería más bien un arlequín, ¿verdad? Entonces hemos hecho tres puntos y ahora doble hebra la aguja y hacemos otros tres puntos. Hacemos uno, hacemos dos, ahí y hacemos el tercero a ver que me tira el hilo ahí está muy bien veis yo creo que queda bastante bien no hace falta que le hagáis más ahora directamente sin cadena de separación ni nada doble hebra la aguja y nos vamos al siguiente calado y nuevamente hacemos los seis o sea hacemos uno con doble hebra la aguja ¿eh? dos y ahora vamos a por el tercero. Ok, tres cadenitas y los otros tres puntos altos. Si lo hicierais con lana gruesa, uh, lo que podéis hacer es hacer, uh, en lugar de tres de dos vueltas a la aguja, darle tres vueltas a la aguja o cuatro vueltas a la aguja. Así os quedará muchísimo más grande, porque claro, la lana es más gruesa. ¿eh? Y muy bien, ya tenemos tres, las tres cadenitas y otros tres puntos, y así hacemos en toda la vuelta. Vale, y veis así las hojitas, pues quedan monas. Venga, hacemos toda la vuelta y nos vemos. Bueno, pues ya he terminado todos los puntitos que tenía que dar. Entonces, sin cadena de separación ni nada, me voy a la 1, 2, 3, al cuarto puntito, y aquí hacemos un deslizado. Ahora lo que hacemos es. Hoy uh, se me ha enganchado ahí en una grapa, una cadenita al aire y sacamos, ¿vale? Y este hilo no nos va a servir para coser. Tendremos que uh, coserlo con otro hilo. Este lo tendremos que esconder, ¿vale? Entonces cogéis una aguja lanera, la que os apetezca, la que os vaya bien y vamos a esconderla. Entonces cogemos nuestro hilo y lo vamos a esconder. Y ahora os muestro lo que le haré de cabecita y demás. Un segundico Entonces me vengo aquí al agujerito de la cadena de siguiente. Ahí me meto. Cojo por aquí una hebrita. Me la voy llevando para un lado, para otro. Aquí alrededor del punto alto. Ok. Ahora lo meto por aquí, por estos puntitos. Y así ya no se nos deshace por aquí, y si queréis esconderlo un poquito más, pues venimos por aquí y escondemos un poquito más la hebra, pero como que no va a tener que aguantar nada ni nada, no os preocupéis que no se va, no se va a deshacer. ¿Eh? Ahora venga, vamos a cortar, ok, perfecto. Entonces, este hilo central lo vamos a pasar de abajo hacia arriba, vale, vamos a coger, lo vamos a pasar hacia arriba por aquí por el medio y le vamos a dar ya encarando lo que es la la el, el, la blusita de nuestro angelito, de nuestra muñequita, encarando un poquito los picos, vale, como que lo tenemos a ese lado de allá, lo vamos a traer a este lado de aquí para asegurar esto un poquito pero nada, ¿eh? solo es para llevarlo al centro, al otro lado. Entonces, os comento, yo uh, tengo aquí unas bolas. Esta bola es una bola, veis, que yo creo que le queda pues estupendamente para este tamaño de, de jerselito y estas es para las manitas y los pies. Estas son de treinta milímetros. Y estas otras, las pequeñas, son de 18. La de 18 milímetros es la que utilicé para la cabecita pequeña. Y aquí le puse eh, eh, unas, unas bolitas más pequeñas que tenía. En este caso, la de 18 milímetros, yo la voy a utilizar tanto para las manitas como para los pies, ¿vale? Entonces, lo que haremos será a que a la de 30 milímetros, pasaremos luego la hebra por medio, ¿veis? Y ya queda sujetita. Y todo lo largo que queráis, lo dejáis. Lo que no quiero es que le vaya uh, la hebra para abajo, ¿vale? Que no, no quiero que se le vea por detrás. Entonces, esta hebra la pasaremos luego con una aguja. Ahora, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a dar una puntadita, pero haciendo que la hebra nos quede bien larga, ¿vale? Por tanto, vamos a hacerlo así, poquito a poquito, poquito a poquito. Para que la hebra nos quede bien larguita. Y en todo caso, podemos uh, hacer el nudo con la aguja de crochet. Cogemos una aguja de crochet un poquito más fina. ¿Ves? Para que aquí la cuerdita me quede larga. Pasa la cabeza y queda un poquito más de cuerdita. Entonces, nos cogemos por aquí. A ver, aquí, por aquí, por aquí. Entre uno de los hilos. Nos cogemos la hebra, la pasamos. Y en este agujerito que nos queda aquí. Volvemos a coger la hebra que tenemos aquí fuera y la pasamos por aquí. Así de esta forma podemos aquí hacer un nudo. ¿Veis? Y ya aprovechamos. Y este hilo lo meteremos dentro de la, de la bolita o lo podéis cortar como queráis. ¿Veis? Luego cogemos a la, la, la bolita, metemos la aguja por medio. Y el hilo pues ya pasa. ¿Veis? Y ahora aquí le daremos un puntito aquí abajo, un puntito de pegamento, de cola caliente, lo que queráis, de silicona caliente, lo que sea. Y este hilito también vamos a intentar con la aguja de crochet que se venga para arriba. Y así quedará escondidito. Y ahora cuando pongamos el puntito de, de la silicona, se queda ahí dentro y no se va a deshacer. ¿Veis? ¿De acuerdo? Entonces... Eh, lo que son los, uh, las piernitas las voy a hacer con uh, esta lana que tengo de color marrón, que también es, perdón, lana, no hilo, es un hilo de algodón, y entonces con la aguja, en este caso tendré que coger otra más gordita, pues como la voy a trabajar con, con hilo doble, pues voy a necesitar una aguja más gordita. Estaba trabajando con un 3,5, pues voy a coger una del 5 milímetros y ya, a ver. Cojo una hebra larguita, larguita, que me quede doble. A ver que por aquí tengo unos líos. Veis, tengo aquí unos nudos. Cojo una hebra larguita que me quede doble para trabajar cadeneta, pero a hilo doble. Que tenemos que cortar un poquito, pues luego la cortamos, ¿vale? Pero de momento, a ver que tengo aquí demasiadas cosas. De momento lo voy a hacer con hilo doble. Si lo queréis hacer igual con blanco, pues también con hilo doble, ¿vale? Entonces, aquí en la punta a dejar un trozo. Porque es el que nos va a servir para luego coser. O sea que lo voy a hacer más largo todavía. ¿Vale? Porque aquí quiero que me quede un buen trozo para coser luego la bolita de los pies. Que también la podemos uh, pegar con silicona. Pero bueno. Y cogemos la, la, el hilo doble. ¿Vale? Y vamos a dar unas cuantas cadenetas. A ver cuántas voy a dar. Pues no lo sé. En la muñeca pequeñita le hice 15 y 15. Aquí a ver. Una. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mira, con 15, chicas, con 15, si lo, la coséis de aquí, estaría bien. Pero yo creo que esta vez, en lugar de coserlo ahí al filito, lo voy a hacer venir desde abajo. Entonces, serán 15 más 10, a ver. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mira, y se me ha acabado el hilo. Pero voy a mirar a ver si con 20 tendríamos. Lo llevamos así hacia el cuello. Y mira, con 20 tendríamos. Entonces tenemos que coger el doble de hilo que ya acabo de coger ahora. ¿Vale? Entonces lo voy a deshacer esto. Voy a coger el doble de hilo. Que acabo de coger ahora en la mano para que me queden 20 y 20. O sea, hacemos 40 cadenas. Pues a ver, lo deshago, miro, hecho esto, pues el doble de hilo, el doble, ¿vale? Y hacemos 40 cadenetas, 20 y 20. Pues venga, vamos a hacerlo. Y ahora os muestro la idea. Será una, ahí, como es doble, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, pues voy haciendo así hasta las 40 y ahora nos vemos. Entonces, esto lo hago porque quien quiera uh, aquí debajo ya coserlo o pegarlo. Pues ya está, con 10 o 15 tiene más que de sobras. Pero yo quiero que me queden las patitas ya desde aquí abajo pegadas. Por lo tanto, lo tengo que hacer doble, ¿vale? Pues yo hago 40 para pegarla desde la cabeza, por dentro. Que lo quiera, uh, que solo cuelguen por fuera, uniéndolos aquí al bajo, que solo haga 15, ¿vale? Ahora nos vemos. Listo, pues ya tengo mis 40 cadenas. Entonces, ahora aquí en la puntita pondremos los piedecitos. Y esto aquí así doblado, doblado plano, luego lo lleváis aquí abajo, por la parte de dentro, ¿vale? Que incluso también lo podéis coser si queréis. ¿Y ves? quedarán colgaditas así desde arriba, desde dentro, ¿vale? Creo que queda mejor que no ah, cosiéndolos de aquí, como he hecho en este caso. Pero bueno, aquí es chiquitita, ¿vale? Lo podéis hacer, pero aquí creo que queda mucho mejor haciéndolo desde dentro. Mira, pues ahora va, cogemos la bolita de 18 milímetros, a ver que la dejo por aquí para que no salga rodando. Y ah, vamos a pasarla por los hilos. Aquí tenemos el hilo doble. Vamos a pasarlo a ver si quiere. Sí, perfecto. Lo enhebramos por la. Si queréis pintar las bolitas, las podéis pintar. Entonces, lo podéis coser o pegar. ¿Por qué digo pegar? Porque mirad, espera, que os pongo el zoom. Si vosotros metéis el hilo por la bolita y aquí ya le dais unos puntos de silicona y estiráis, se va a quedar ahí bien pegadito. O sea que quedaría monísimo. ¿Veis? Tiráis y dais unos puntos de silicona y ya se queda. Vale, entonces yo la voy a dejar ahí enhebradita y no voy a cortar lo cortaré luego después de pegarlo ahora me cojo la otra bolita la dejo aquí a mano que la chiquitita no la chiquitita la he cosido eh la chiquitita le he dado una puntadita mirar las pequeñas le he dado aquí una puntadita veis y lo he remetido pero el hilo lo he pulido metiéndolo por dentro eh siempre tengo tendencia a rematar por dentro de la bola y aquí lo mismo ¿ves? tiramos un poquito y así se nos mete la primera cadenita, la afilamos un poquito así y se nos mete dentro. Si tiramos, a ver, que no ahora no quiere meterse, ¿veis? Me deja mal, ¿veis? Tiramos así un poquito y con la silicona, mira, ¿veis cómo pasa? Pues así ya nos queda aquí dentro y queda muy segura, ¿vale? Y luego, ya después de pegarla, la cortaremos. Entonces, lo dicho, esto así en planito, bien medido por la mitad, colocáis así por la mitad, ¿vale? Planito lo pegáis aquí dentro, ¿vale? Yo es que aquí donde estoy en este momento tejiendo no puedo mostraros cómo pegarlo y mirar nenas qué monada, qué bonito queda, ¿vale? Y los bracitos los podéis pegar o coser. Personalmente yo ah, ah, lo que haré será primero igualar bien la zona de, de los puntos aquí que me quede las transparencias, ¿vale? La cabeza se va a caer, está claro que se va a caer. Entonces la voy a quitar porque se va a caer. Y entonces, aquí con hilo blanco, podéis coger el mismo hilo o un hilo más finito. A ver, yo tenía por aquí una hebra que me había quedado del otro hilo. Mira aquí, ¿veis? Cojo un hilo blanco pero más finito. Qué bruta soy aquí a esta aguja. No sé si va a pasar. Sí pasa, vale. Bueno, pues con esta aguja mismo, ¿qué más da? Vale, enhebro la aguja. Hago que me queden igualados los dibujos, ¿vale? Que no quede así mal, sino que queden igualados. Para que luego las patitas también pasen a por aquí en medio. Entonces, aquí doy una puntadita sin hacer nudo, ¿vale? O sea, que dejáis aquí la hebrita, volvéis a pasar y el nudo lo hacéis aquí. No en la punta de la lana, ¿vale? Y aseguraros le dais dos puntaditas. Ok, ahora pasamos la bolita que también le podéis hacer unos bracitos que salgan por arriba, vale, y tiramos un pelín, solo un pelín, ¿ok? Y aquí sí que vamos a coser. Entonces pasamos otra vez por donde hemos hecho la puntada antes. Ahí está, damos ahí una puntadita y quien quiera dos puntaditas, dos puntaditas, ¿eh? Y ahora hacemos el nudo. Ya lo podemos hacer. ¿Veis? Damos aquí, a ver este hilo que nos enrede. Yo normalmente lo hubiera cortado ya, pero. Entonces hacemos aquí un nudito. Volvemos a pasar por aquí en medio. Como es una aguja muy gorda, no tiene punta. Pues quieras que no le cuesta. Ay, ay, ay. Ahí está. Se ha desenhebrado, ¿verdad? Claro, normal. Normal. ¿Cómo no se va a desenhebrar? Bueno, no pasa nada. Pues hacemos aquí un doble nudito. Y ahora ya cortamos los hilos. Ok, ¿vale? Entonces, como antes, yo tengo tendencia a pasar el hilo por la bolita y lo corto dentro de la bolita. Es una costumbre que tengo. Ahí. Y este hilo, voy a provocar con la aguja de ganchillo, a ver si esta entra. A ver si esta aguja entra. No, esta no entra. Cojo una más finita. Ahí. Meto la aguja y no quiere pasar y si no quiere pasar pues nada cortáis el hilo y punto eh los enredéis veis pasamos la hebrita por aquí dentro no sé me gusta me da la sensación de que así queda más seguro y cortamos con cuidadito de no cortar el otro hilo veis aquí quedaría un bracito y lo mismo hacemos en el otro lado bueno pues nada voy a a la otra habitación con la silicona caliente, voy a pegar las patitas y la cabecita. La cabecita, no sé qué hacer, chicas. Si ponerle simplemente lo que es uh, un lacito y punto, o ponerme a decorarla con sus pelitos, sus cositas, no sé qué hacer. Uh, ahora miraré a ver qué tengo por ahí para poderle poner y, y ya veré. Pero vamos, que no creo que me dedique a ponerle ahora los pelitos y todas esas cosas, porque yo creo que así es que ya queda monísima. ¿Eh? Con sus bracitos, sus piernitas, yo creo que queda muy bonito, muy original. Bueno, lo mismo algún flequillito le puedo poner con lana. Ahora veré, ahora veré. Pues venga, lo voy a pegar. A ver, lo pegáis, insisto, aquí con un puntito nada más de, de silicona caliente, y lo ponéis aquí y listo. Y aquí debajo, que esto quede planito, ¿vale? Que estén igualadas las piernitas, sostenéis con los dedos, aquí que os quede planito, dais unos puntitos y lo dejáis plano aquí, en el centro, ¿vale? Incluso si es posible, dar un puntito aquí y un puntito aquí de, de silicona para que a, las piernitas ya se queden en su sitio, ¿veis? Así que quede planito. ¿Vale? No le peguéis un pegote que luego las piernas queden una más para allá y otra más para acá, ¿ok? Sino que queden una piernita que pase por ahí y la otra que pase por aquí. Oye, venga, pues ahora nos vemos. Bueno, chicas, pues mirad, aquí tenéis el resultado. Esta es la que acabamos de hacer y esta es la chiquitita. Veis cómo cambia el tamaño de las bolas, nada más por el vestidito, pues yo creo que queda monísima, monísima. Pero bueno, vosotros la podéis decorar como queráis, ¿eh? Le podéis poner pelitos, un gorrito, lo que a vosotros venga en gusto. Y quien no tenga las bolitas, pues puede hacer las bolitas a crochet, con la misma lana que el hilo que yo he utilizado de color carne, pues también puede hacer las bolitas a crochet. ¿Vale? Pues venga, espero que os guste, como siempre, y dejadme vuestros comentarios y sugerencias. Un abrazote.